Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo independiente, estamos haciendo historia. Muy buenos días, mis queridísimos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda su conductora de cabecera, Teresa Salazar. Y bueno, pues en esta ocasión tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues hoy jueves 11 de mayo de 2017, tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, a través de Twitter, @tere_midelega, a través de Facebook, mi delegación vida metropolitana, @gmail.com, a través también de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión también celebramos, ya ayer pasamos el 10 de mayo, festejamos a las mamis, todas las mamitas. Hoy celebramos a todas aquellas personas que llevan estos nombres: Anastasio, Antimo, Atico, Vaso, Berta, Bertila, Cirilo, Demetrio, Dioclesio, Dorotea, Eleuterio, Eliseo, Esteban, Evelio, Fabio. Todas aquellas personas que llevan estos nombres reciban un fuerte abrazo por parte del equipo de Periodismo Independiente, y también saludamos allá en cabina a nuestra voz en off, Ismael Castro, que siempre nos acompaña, a don Miguel, a don Carlos, a la señora Dolores Fierro, también le enviamos un saludo, y ayer se nos pasó enviarle también una felicitación. Y bueno, pues todas aquellas personas que nos siguen a través de Twitter. Y bueno, pues reciban un fuerte abrazo, no sin antes decirles cualito nalí, buongiorno, good morning, ambare. Y bueno, pues quédense con el Divo de Juárez. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a los cantantes y artistas. Se las cantamos aquí. Bloque informativo. Periodismo independiente. Y bueno, pues se llevaron a cabo los funerales de víctimas de la explosión en Chilchotla. El velorio en el atrio de la iglesia de San Isidro duró toda la noche. En los féretros había flores y fotografías de los fallecidos, varios de ellos familiares. Que les dé ánimo a todas las familias. Yo perdí a mi cuñado, a mis sobrinos. Los féretros fueron llevados a sus casas para una despedida privada. Más tarde regresaron a la iglesia, donde se ofició una misa de cuerpo presente, a la que asistieron habitantes de comunidades rurales vecinas. No vivamos la tristeza. Estos hermanos nuestros ya gozan de Dios. Que el recuerdo de ellos nos llene de alegría. Recuérdalos con amor. Dios les va a fortalecer y Dios les va a recompensar y les va a mandar consuelo para no ser querido como son fuerte. Hacia la tarde, el cortejo, acompañado con mariachi, flores y velas, partió hacia el predio que se habilitó como cementerio, pues en San Isidro Chilchotla no hay panteón. Sin palabras, la verdad. Se siente muy, muy fuerte el dolor que lleva uno por dentro. Aquí lo decíamos ayer, terrible la incidencia de casos en que la pirotecnia. Y bueno, pues estas son las palabras y el suceso aquí en Chilchotla, debido a, precisamente como dice
terrible y no hay con qué remediar ese dolor debido a estos accidentes. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Participación de Aurelio Nuño en el Foro Estudiantil de la Innovación Tecnológica. Vamos a escuchar sus palabras. Los primeros tecnológicos se fundaron en los años 40 y con el paso del tiempo han venido creciendo. Pero fue hasta el año 2014 que el presidente Enrique Peña Nieto fundó el Tecnológico Nacional de México, aglutinando a los 254 tecnológicos que tenemos hoy en el país. Y al hacer esto, el Tecnológico Nacional de México se convirtió, fíjense bien, en la institución de educación superior más grande de Iberoamérica. Ustedes son 580 mil estudiantes. 580 mil estudiantes, aquí está Gonzalo, no te había visto Gonzalo, otro de nuestros líderes estudiantiles que estuvo con nosotros, habló muy emotivamente en Sonora, en Hermosillo. Gracias Gonzalo por estar aquí, no te había visto. mil estudiantes. Eso es prácticamente 6 estadios aztecas llenos. O el doble de la población de una ciudad como Campeche. Esos son ustedes, 580 mil estudiantes, que por cierto, cuando inició el gobierno del presidente eran 480 mil, hoy son 100 mil más. Pero más allá del tamaño, y siempre me gusta decirlo, hay 3 características centrales que tiene el Tecnológico Nacional. El primero es que es además una institución como ninguna otra que impulsa la movilidad social de nuestro país. Señor director, muchas gracias por recibirnos en una mesa. Gracias, señor. Perdóname, no lo había saludado. ¿Y por qué digo que impulsa la movilidad social? Porque el 80% de ustedes, de los jóvenes del Tecnológico Nacional, familia, en alcanzar la educación superior. 8 de cada 10 de los estudiantes son los primeros en llegar a la educación superior y eso nos llena de orgullo. De los que están aquí, levanten la mano los que son los primeros en su familia en estar llegando a la educación superior. Sin pena, levántelo. Es un orgullo y es un honor y es una de las características del Tecnológico Nacional de México. Pero no solo eso. Otra característica es el alto nivel de empleabilidad que tiene el Tecnológico Nacional. De igual manera, el 80% de sus egresados, de ustedes jóvenes, encuentran trabajo a los 6 meses de haber concluido su preparación. Ninguna otra institución de educación superior tiene estos niveles. Y lo más importante de todo, que hoy lo acabamos de ver, la tercera característica del Tecnológico Nacional de México es su innovación. Y la innovación ha sido el motor de la historia. La humanidad ha avanzado, ha caminado y ha progresado gracias a la innovación. Y primero, con la primera revolución industrial, fueron las máquinas de vapor, siguió la electricidad, en fin. Y hoy estamos, como lo hemos visto aquí, en la era de una nueva revolución industrial. De la inteligencia artificial, de la robótica, del software, en fin, ustedes lo conocen mejor.
y hoy acabamos de ver. Para mí es muy importante y agradezco a nuestros amigos de los medios de comunicación que le enseñen estas cosas. Porque ustedes representan una nueva generación del nuevo México que queremos crear y que queremos formar a partir de un nuevo modelo educativo y de una nueva educación. Ustedes son jóvenes, innovadores, talentosos, que no tienen complejos, que están dispuestos a salir a triunfar al mundo y competir con quien sea, en donde sea y frente a cualquiera, como nos lo decía Michelle. El orgullo de ir, concursar. Ustedes estuvieron en Asia, otros de los compañeros que aquí nos hicieron una demostración en Kentucky, y enfrentaron y les ganaron a otros estudiantes de Japón, de China, de Estados Unidos, de Europa, de todo el mundo, poniendo el nombre de México muy en alto. Porque ustedes creen en la educación, en la innovación, no tienen complejos, y quieren triunfar. Ese es el México que queremos crear. La posibilidad de éxito de nuestro país depende de un proyecto sólido de educación, depende de un nuevo modelo educativo, depende de jóvenes como ustedes, que con su esfuerzo, con su talento, con el mérito, un país que cree en el mérito y en la innovación, va a ser un país que va a poder triunfar en el siglo XXI. Yo los quiero felicitar, son un orgullo para todos nosotros, son una muestra de que en México sí se puede. De que los que nos dicen afuera, pero también adentro de México, que no podemos, que vamos muy mal, somos un país atrasado, aquí está la muestra de que no es así. Somos un país triunfador, en donde con trabajo, con empuje y con educación sabemos y podemos triunfar. Son todos ustedes un orgullo. Muchas gracias por tenerme hoy aquí en el Tecnológico de Apizaco. Y felicidades, jóvenes. Bueno, pues estas fueron las palabras del secretario de Educación, Aurelio Nuño. Y vamos a escuchar también al presidente Enrique Peña Nieto, que el día de ayer inauguró lo que fue el Hospital General de la zona número 1 en Villa de Álvarez, Colima. ¿Quiénes son del hospital materno infantil o quienes habrán de laborar aquí en el hospital materno? Ayer en un ambiente festivo, yo por el 10 de mayo, su presencia. Muy feliz. La presencia del señor presidente, de hospitalidad, de las senadoras de la República que hoy aquí nos acompañan, de todos los legisladores aquí presentes, del personal médico, de enfermería y administrativo, de los dos hospitales que estamos hoy visitando aquí en Colima. Y quizá esta sea la mejor ocasión, bueno, no quizá, es el propósito también, además de lo que les he compartido ya desde aquí, desde Colima, extender una felicitación amplia, cariñosa a todas las mamás en su día. Hoy 10 de mayo, Día de las Madres. De quienes están aquí, ¿quiénes son mamás? Buen número, felicidades mamás. Felicidades a ustedes y felicidades a todas las mamás de México. Y déjenme decirles por qué la mejor manera de poder significar y celebrar a las mamás en su día es precisamente supervisando e inaugurando obras que tienen que ver con la salud de la sociedad, con la salud de los hijos de nuestras mamás. Porque estoy seguro que es lo más importante para una mamá. Quizá lo que más le preocupe a una madre es precisamente ver que su hijo crezca sanamente, que su hijo o hijas e hijos tengan la oportunidad de desarrollarse, de tener oportunidades en la vida, pero siempre al final de cuentas ha sido más importante con salud. Y por eso
en este Día de las Madres, hemos querido hacer esta visita aquí a Colima con este propósito. Y por ello, ocasión para reiterar esta felicitación a todas las mamás, porque de ellas hay que reconocer el esfuerzo y responsabilidad que significa ser madre, la perseverancia, el sacrificio que hacen las mamás, no solo para cuidar lo que más quieren, que son a sus hijos, sino también para proveerles de lo necesario y en muchos casos ser las madres el único sustento para muchos de sus hijos. Por eso se aprecia, se valora y se reconoce a las mamás en nuestro país justamente en este día. Y al tiempo que es una gran responsabilidad ser madre, que implica un enorme sacrificio, también sé, y ustedes que son mamás, mejor que nadie lo saben, es un regalo de la vida. Ser madre es un privilegio, es un regalo de la vida. Y por eso las felicito de todo corazón. Quiero compartirles que este gobierno ha dedicado esfuerzos desde que inició esta administración, sumados a los que se han hecho en el pasado, pero que hemos puesto nuestro especial acento en hacer obras muy dedicadas precisamente a cuidar a las mamás y a las mujeres de nuestro país. Desde centros de justicia dedicados a la mujer que operan en varias entidades federativas, las escuelas de tiempo completo que permiten que las madres que trabajan puedan tener a sus hijos en las escuelas, donde saben que además reciben diaria alimentación, tiene un horario extendido y eso les da la facilidad de poder ser madres y al mismo tiempo poder trabajar. El COI tengamos la oportunidad de tener varios miles de guarderías extendidas en la geografía nacional. Las guarderías que han crecido en número del Seguro Social, las guarderías que tiene el ISSSTE, las guarderías más de 9,000 que tiene la Secretaría de Desarrollo Social. En pocas palabras, son varias las acciones que están muy dedicadas a cuidar y velar por los derechos de las mujeres y en consecuencia de muchas de ellas que son madres. Esa es la tarea que este gobierno se ha propuesto y que hemos podido concretar. No es retórica, no son discursos, no son buenos propósitos, son realidades. Y ustedes que son madres, ustedes que quienes están aquí, la gran mayoría, trabajan, ustedes son quienes, seguro estoy, mejor aprecian, reconocen, valoran y son testigas, realmente auténticamente testigas de lo que se ha venido haciendo y de lo que están ustedes sintiendo, valorando y apreciando en beneficios que se han sumado a los que eventualmente se habían logrado ya en el pasado. Y este gobierno seguirá trabajando en este propósito. Lo que he venido haciendo es, al final de cuentas, en primer lugar, cumplir con nuestros compromisos. Aquí en Colima vamos de manera muy avanzados en la concreción de los 8 grandes compromisos que hice en Colima. Y de hecho puedo decir que hemos hecho más obras. Lo venía comentando hace un momento con la senadora Itzel. Hemos hecho más obras de las que solamente habíamos comprometido, desde obras de infraestructura carretera, ampliaciones que se han concretado y sobre todo la puesta en operación de estos dos grandes hospitales. Este que habrá de entrar en servicio, señor secretario de Salud, en los siguientes 3 meses, que es el tiempo que está previsto aproximadamente. Hoy está concluida totalmente la obra civil, falta parte del equipamiento, próximamente estará entrando en operación lo que es la consulta externa y de manera gradual la operación plena ya de este hospital. Y el otro, que sin duda va a ser un gran hospital, me decía el director de Seguro Social, un hospital que amplía el número de especialidades que no se tenían aquí en Colima, duplica el número de especialidades a más de 30 que ahora tendrá este hospital, sea un hospital de gran dimensión, 165 camas sensibles. Cuando se habla de este número y ustedes que están conocen el sector salud muy bien, saben que se trata de un hospital grande, de enormes, de grandes dimensiones, con gran capacidad para atender no solo a la población de esta región del estado de Colima, sino eventualmente del estado de Jalisco, que podrán atenderse en este hospital. Yo les quiero agradecer que estén aquí, en la oportunidad de encontrarme con ustedes, de saludarles. A lo mejor les hice esperar un poquito más del tiempo programado. Es que yo no sé a qué hora les hayan citado, pero a mí me dieron otra hora. Si les citaba muy temprano, les ofrezco una disculpa, porque a lo mejor la espera fue un poco prolongada. Pero no por ello deja de ser siempre muy grato poderles saludar, agradecer la hospitalidad que hoy Colima nos dispensa y desde Colima nuevamente felicitar a todas las mamás en su día. Gracias a las mamás por su esfuerzo, por su responsabilidad y por lo mucho que hace
por lo mucho que hacen por sus seres queridos, precisamente, y en ello contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Déjenme decirles y desearles a las mamás en su día que les deseo felicidad, alegría, pero lo más importante, que esas alegrías y satisfacciones lleguen a través de lo que más aman, sus hijos. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Y bueno, pues estas son las palabras del presidente Enrique Peña Nieto en esta inauguración del Hospital General de la Zona Número 1 del IMSS Villa de Álvarez. Y bueno, pues también la felicitación hacia las mamás el día de ayer. Y bueno, pues hoy vamos a escuchar, ya estando aquí en nuestro bloque informativo. El futuro empieza hoy. Como desde hace 9 meses, ya veía cómo ibas creciendo en mi vientre. Gracias a un acto de amor y de ilusión por tu llegada. Imaginando el color de tus ojos, tu piel, tu sonrisa y tu voz. La vida, una sensación leal y desbordada de sorpresas. Cada uno de tus movimientos, cada lágrima, desvelo, antojo, han sido parte de tu llegada. Nunca existió un mejor momento que el tenerte frente a nosotros por vez primera. Y bueno, pues esta fue la felicitación que Secretaría de Marina envió a las mamás el día de ayer. El futuro empieza hoy. Como desde hace 9 meses, ya veía cómo ibas creciendo en mi vientre. Gracias a un acto de amor y de ilusión por tu llegada. Imaginando el color de tus ojos, tu piel, tu sonrisa y tu voz. La vida, una sensación leal y desbordada de sorpresas. Cada uno de tus movimientos, cada lágrima, desvelo, antojo, han sido parte de tu llegada. Nunca existió un mejor momento que el tenerte frente a nosotros por vez primera. Y bueno, pues esta fue la felicitación que Secretaría de Marina envió a las mamás el día de ayer. Y bueno, pues hoy el Reforma nos dice: demolerá Ciudad de México 66 pisos ilegales. El gobierno de la Ciudad de México demolerá 66 pisos que fueron construidos ilegalmente en más de 32 desarrollos inmobiliarios. Y bueno, pues también tenemos que la cronología de la ejecución militar dice: observa cómo un soldado es abatido al momento de ser asesinado en el momento del asesinato de un civil a manos de un militar, y cómo uniformados desmontan la videovigilancia. Y bueno, también deja litigio sin aguas a Cuernavaca. Unos 140 mil ciudadanos, esto en Cuernavaca, enfrentan escasez de agua debido a un adeudo del gobierno del alcalde Cuauhtémoc Blanco con la Comisión Federal de Electricidad, y evita el transporte paso por Reynosa. Por tener temor a quedar en medio de enfrentamientos armados, camioneros que llevan mercancías a Estados Unidos pactaron evitar circular por Reynosa. También vigilaron un ducto, cuesta 2 millones diarios. El traslado seguro de combustibles en poliducto en la ciudad de Madero Cadereyta es el segundo con más ordeñas de Pemex y cuesta casi 2 millones al día. Y bueno, pues esto es lo que tenemos en cuanto a la ordeña. Procesan a 9 civiles por Palmarito. También Sedena informó sobre escudo de niños.
que fueron utilizados niños y mujeres para protegerse ahí en Palmarito. Dice, estoy en franca recuperación, lo dice Vázquez Martín. Y critican en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la opacidad de Luna. Dice, hasta que los diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México reconocen que deben salir de la opacidad los trabajos de la Comisión de Gobierno que encabeza Leonel Luna. Y cruzan frontera con gasolineras. La firma Tesoro Corp, que no busca tener estaciones propias sino ser intermediaria, traerá de Estados Unidos su marca Arco a Sonora y Baja California. También no habrá acoso, afirman en Texas. Dice, tras la promulgación de la ley SB4, los alcaldes de McAllen y Laredo, Texas, así como Laredo y Texas, aseguraron que no permitirán abusos de policías hacia migrantes. Y se deslinda Cota de Sandoval y Beitia. El candidato priista Manuel Cota se deslindó del gobernador Roberto Sandoval y del ex fiscal Edgar Beitia. Este último ligado al narco, como ven. Y bueno, pues también piden celebridades. Votar al PRI, pero no votar con V, sino votar al PRI, de alejar al PRI. Y bueno, dice, en video difundido en redes sociales, actores, conductores y actrices pidieron a mexiquenses no votar por el PRI el próximo 4 de junio. Y sugieren también tarifa descontada en equipaje. Especialistas plantean un sistema de descuentos aéreos para los usuarios que viajen con equipaje que pese menos de 25 kilogramos. Y bueno, pues también tenemos que, dice, negocios con placer. Las estancias extendidas en los viajes de negocios para conocer los destinos por placer se han popularizado también. Huachicoleros de la Nación dice, aunque los reflectores apuntan a los ordeñadores de combustible, en México también existen otros huachicoleros que visten traje y corbata. Y bueno, pues eso es lo importante también. A ellos son a los que les han permitido. Y dice, provoca revuelo e Irán. Doble de Messi. Dice, un hombre ha causado revuelo en Irán por su nombre, por su enorme parecido fisionómico con el astro de Barcelona, Lionel Messi. También quiere evitar exceso de confianza. El delantero de Tigres, Ismael Sosa, dijo que a pesar de 4-1 sobre Rayados en la vuelta, luchará al máximo para avanzar a las semis. Y Eliseo Diego a seis manos, dice María José de Diego, concluyó la novela que Eliseo Alberto dejó inconclusa cuando, dice su progenitor Eliseo Diego, pues ya había dejado este proyecto. Y dice, reconoce corte de la constituyente. Alejandro Encinas aseguró que constituyentes llevan meses preparando argumentos que expondrán a la SCJN defender a la constitución. Y bueno, pues también celebran a August Strindberg. Y bueno, pues esto es lo que nos dice el Reforma, la prensa nos dice el día de hoy. Vuelca camioneta y dejan tres muertos en la México Pirámides. Al menos siete personas resultaron heridas. Y madres de hijos desaparecidos marchan sobre la Reforma. También Tigres golea 4-1 a Monterrey en el Clásico Regio. Esto fue en el partido de ida. Y dice, lo cazaron. Dice, desde moto en marcha abrieron fuego contra un hombre a quien sorprendieron cuando instalaba su puesto de tacos, esto en un tianguis de Tultitlán. Una menor resultó lesionada con un tiro en la pierna. Y liberan al ex alcalde de Yautepec, secuestrado hace 21 días. El operativo se llevó a cabo sin realizarse un solo disparo y fueron detenidas cuatro personas. También tenemos que FEPADE celebra su aniversario número 23 con un boleto de la Lotería Nacional. Y Miguel Ángel Mancera celebró también el Día de las Madres. Y bueno, pues dice, y lanza tarjeta de descuentos y beneficios a las mamás. Y el Universal nos dice hoy, Moy sigue atado al América, dice, el exarquero de las Águilas tendría que arreglarse con otro equipo de balompié, dice, solo
con permiso de los Azul Crema. Y dice, video revela emboscada y ejecución en Puebla. PGR abre investigación por los hechos en la localidad de Palmarito. Autoridades dicen que cámaras están bajo el control de criminales. Y Palmarito, una emboscada y ejecución. La PGR investigará actuación de militares en los hechos ocurridos en Palmarito, Puebla. Y bueno, pues la acción debilita al rey Arturo, dice el nuevo film del mítico personaje, es una suerte de Avengers en la Edad Media. Y dice, se le acaba el oxígeno a Borges, nos lo dice Carlos Loret de Mola, y el último padrote de Tenancingo, dice Héctor de Mauleón, ¿será el último padrote? ¿O todavía cuántos faltan? ¿Cuántos padrotes? Y Cremen también le roba a Pemex pipas de gasolina del 2012 y hasta el 2016 le sustrajeron 30 unidades y Reynosa y Tamaulipas son la zona con mayor incidencia. Y con Zavala no ganamos en 2018, lo dice Rodríguez Prats. Dice que con Margarita Zavala el panismo no ganará la presidencia, se ve con agrado a Anaya, a Rufo y Romero Hicks para 2018. Anaya no se ve con agrado, discúlpenos, Rufo y Romero Hicks ni siquiera perfila en los nombres de gusto por la gente, es más, ni siquiera son conocidos. Y dice, crea Bronco su agencia de inteligencia, el gobernador de Nuevo León formó un cuerpo de informantes que bautizó como Facebook Bronco Investigación. Y Salma le temía ortografía en redes. Y Hayek reconoce que su ortografía era un muro mental para querer tener cuenta en redes sociales. Y bueno, pues ya superó sus problemáticas. Y dice, guiño político entre Mancera y Monreal, el delegado morenista apuesta por alianza estratégica y la prioridad en el proyecto es la gente, no los partidos, dice el ejecutivo. Los chuchos meten ruido a Cepeda, los chuchos contaminan la campaña que hasta ahora no ha sido acusada de corrupción. Y celebridades con problemas en el pago de impuestos, Belinda, Paulina Rubio y Paquita la del Barro son algunas de las en las que están en la lista que tienen problemas en pago de impuestos. Y saqueo y contaminación, daño que dejan megaminas. Pobladores de Coahuila cuentan que decenas de microempresas viven del millonario negocio de sacar carbón y denuncian daños ambientales. Y permisos de minas, un regalo de oro. Dice, en 15 años el gobierno federal otorgó 10.000 títulos de explotación a particulares, 56% del total de concesiones, quienes revenden las licencias a empresas extranjeras y nacionales y lucran con un bien de la nación. Esto lo dicen los expertos. Las megaminas del candidato de Morena en Coahuila, dice Armando Guadiana, candidato a la gubernatura de Coahuila, le compró a un experto minero 3 concesiones equivalentes a un tercio del territorio de la Ciudad de México. Imagínense. Y bueno, científicos realizan un estudio para entender los factores que influyen en la manera de comer. Y dice, ver muchos programas de cocina engordan, ¿usted cree? Y dice, lupus, dice, casualmente tenemos el conocimiento contrario. Muchos chefs tenemos la idea de que siempre son los gorditos, los bonachoncitos, y no es cierto. Muchos chefs saben cómo comer y cómo alimentarse y en qué justas medidas colocar, por así decir, y hacer la combinación de los diferentes ingredientes en las comidas. Por lo tanto, es muy difícil que los buenos chefs o la gente que realmente ha estudiado gastronomía engorden. Por lo general son muy delgados. Y la gente que ha tenido pues problemas de sobrepeso y que casualmente tienen algún programa de cocina, no es precisamente porque coman, al contrario, comen menos, comen muy poco, pero son por problemas incluso hasta de tiroides, por ejemplo, ¿no? Hay que quitar esos mitos. Y bueno, dice, buscaron la fuente de la juventud. Juan Ponce de León exploró Puerto Rico y unas tierras que recibirán el nombre de Bimini. También tenemos que Cuetzalan por menos de 2,000 pesos de estos lugares donde puede ir uno. Los pueblos mágicos más bonitos de México, ya acercándonos al fin de semana y donde también podemos ir hoy jueves a tomar una chela en el bar La Odisea, unas gomichelas o chelas de sabor riquísimas. Y lupus, la enfermedad de la mariposa, dice, considerado un mal crónico autoinmune, no tiene cura y afecta a más personas de las que se cree en México. Y
Supuestos narcos rezan salmo previo a enfrentamiento. Autoridades confirmaron la autenticidad del video. Afirmaron que las imágenes se encontraban en el teléfono celular de un supuesto sicario abatido en Tamaulipas. Y sujetos lanzan ponchallantas contra policías en Reynosa. Los individuos fueron detenidos, se les aseguraron además un radio, teléfonos celulares y diferentes tipos de droga. También tenemos que bibliotecas en riesgo por el peso de la burocracia. Debido al descuido de estos recintos en Zacatecas, archivos antiguos que datan de 1509 a periódicos de 1850 podrían sufrir daños irreparables y el gobierno ha reducido recursos a la coordinación de bibliotecas de 660 mil a 328 mil pesos al año. El titular de Cultura de la Ciudad de México padece cáncer. También Eduardo Vázquez Martín publica carta en redes sociales y agradece el apoyo al jefe de gobierno. Dice: Chávez Jr. no comió en una semana. Chávez Carrasco asegura haber hecho un esfuerzo sobrehumano para llegar al peso pactado. Y llegan las golondrinas para Jimena en INAI. Dice: comisionados destacan la labor de la presidenta y saliente del instituto. Y bueno, también con música, San Isidro sepulta a sus 14 muertos. Y La Jornada nos dice el día de hoy: muestra video ejecución de un civil por un soldado. Ocurrió el 3 de mayo en los enfrentamientos del ejército con guachicoleros en Palmarito, Puebla. Sedena se compromete a colaborar, pide verificar la autenticidad de las grabaciones. La CNDH revela que ya tenía esa y otras cintas en un asunto de es un asunto de mucha gravedad. También PRD y PT y PAN, esto lo comentan. Erróneo reporte del IS sobre violencia del 2SS en el país, lo dice SGSR. Utilizar cifras de origen desconocido y llega a conclusiones sin sustento. También es irresponsable afirmar que existe aquí conflicto armado no internacional. Y sin protección social, 50% de la población en edad de retiro. OCDE México con el gasto más bajo en pensiones. Y eroga el gobierno 720.128 millones para ese rubro este año. La creciente partida, el argumento para presionar reformas al sistema. Y Fitch, la millonaria sanción al cuarto Afore, no mellará sus finanzas. Y dice: mi juicio por corrupción, una gran farsa, lo dice Lula. Y también favorecen políticas sobre el agua a negocios privados, lo dice ONG. Y madres de desaparecidos marchan en siete entidades, dice: nada tenemos que festejar, expresan, demandan búsqueda de sus seres queridos y justicia, y se pintan en la cara dónde están. Reclaman la inacción de autoridades, el país es una gran fosa clandestina, apuesta por nuestro cansancio, pero no dejaremos, ya estamos hasta hallarnos, dice, no vamos a cesar. Y el cuidado a las mujeres no es retórica, dice Peña Nieto. Envía un mensaje de felicitación a las madres mexicanas por su día. Las acciones en favor de ellas son realidades, no buenos propósitos. Y otros dos muertos en las protestas contra Maduro. Nuevos choques en Caracas entre opositores y fuerzas de seguridad respaldan miles de campesinos y pescadores el llamado a una constituyente. Y tormenta política contra Donald Trump por el cese de Comey. Él rechaza el magnate que se nombre a fiscal independiente en el asunto. El despido grotesco abusó de poder. Y dice: se destampan comparaciones con lo ocurrido en el caso Nixon de Watergate, algunos lo comentan. Comey, algunos también lo pronuncian así. Sería Comey, ¿no? Pero lo están pronunciando como Comey. Y bueno, pues tenemos que uno más uno nos dice: Santos tragó chorizo al son de 1-4, dice. Y también tenemos que regresa la acción AF 1800 en GP de Puebla. Y Marcela Zacarías por un nuevo 25 mil en arcilla, esto a Florida.
María del Rosario Espinosa engalanó Copa Corea en Sport. También tenemos que Real Madrid finalista al vencer por global de 4-2 al Atlético. Y plazo para que OHL demuestre que no hay desvío de recursos. Rescatan exalcalde de Yautepec, Humberto Segura. Dice, si tocas, convocan estudiantes de la UNAM a nueva marcha para exigir seguridad. Si tocas a una, respondemos. Bueno, la UNAM y el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México firman convenio de colaboración para prevenir delitos. Eso fue el día de ayer. Y inician PGR en Tamaulipas indagatorias por enfrentamientos entre civiles y militares. Y Lula en el banquillo de los acusados. México no es violento, lo dice la Secretaría de Relaciones Exteriores entonces. Y anuncian grupos latinos demanda contra iniciativa antimigrantes tejana. Alto a las represivas en nombre de Dios. No human being is illegal. Y ningún humano es ilegal. Y bueno. Milenio nos dice el día de hoy. Cámara capta el asesinato de un militar en Palmarito. Un hombre que había sido sometido por militares aprovechó el momento en que estos se movilizaron por una señal de alerta y le disparó por la espalda a uno de los soldados. También el Club Toluca fue más que Santos en la ida de cuartos. Adrián se degrada a depresión tropical. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que la primera tormenta tropical de la temporada se degradó y explicó que se ubica a unos 675 kilómetros al sur-sureste de Salina Cruz, México. También miembros del Cártel del Golfo rezan antes de la batalla. En un video difundido en redes sociales se observa a al menos 30 hombres armados pedir protección así como gloria, salvación y honor. La oración finaliza con el grito unísono de arriba el Cártel del Golfo. Imagínense ya clases incluso hasta de motivación supongo que han de tener estos hombres. Qué terrible. Ojalá que alguien los haga recapacitar, que no es un trabajo lo que están haciendo, es daño a los demás. La fe de los sicarios, ¿no? Desgraciadamente, la única diferencia entre la fe real, cuando un sicario pide protección, una gente común y corriente también pide protección divina, por así decir. Lo único que no han tenido en cuenta es que no es que se protejan, la verdadera fe, que están desviando su es pedirle a Dios que los convierta a la conversión, pedirle a Dios que les ayude, como el alcohólico, ¿no? A la diferencia del alcohólico, cuando un alcohólico va a jurar, le pide a Dios o hace una manda para evitar tener conductas dañinas hacia sí mismos. Porque el alcoholismo, aparte que daña a los demás, al primero que daña es a él, al alcohólico. Van, juran y evitan. Ellos deberían de pedirle a Dios evitar matar porque se están dañando a sí mismos. Cada que matan a alguien, se matan a sí mismos. No utilizar la psicología religiosa como talleres de automotivación, casi o de motivación, para que les vaya bien, dice. Creo que es la diferencia entre una persona que realmente trata de evitar el daño, o un real convertido, ya que yo no se comparte la fe. Bueno, aunque no somos quien para juzgarlo, ¿no? Hay gente que a lo mejor nada más les tocó eso y no tienen de otra. Y también por eso solamente rezan. Para que les vaya, entre comillas, bien.
yo creo que no tendríamos ni siquiera idea de lo que pasa en su psique. Y bueno, pues para esto tuvimos una plática, no precisamente de los narcos, pero sí de Donald Trump, de la psicopatología de Donald Trump y este síndrome de Calígula, con el doctor Luis Armando Blitas. Y bueno, pues está ya en Twitter, está al alcance de todos, ustedes pueden observar. Hablamos de muchas cosas, dicen son muy poco empáticos, no sienten amor por la gente. Son muy fríos y sus actitudes de amor son simuladas. Imagínense. Y bueno, se titula como actuaria desde Penal de Santa Marta. Mónica Ponce de León concluyó sus estudios en 18 meses gracias a un convenio entre la UNAM y el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Con ella suman 11 internos graduados. Y bueno, pues estos sí son ejemplos de vida, ¿no? Estos sí son ejemplos de gente que quiere cambiar de vida y que de alguna forma hacen hasta lo imposible. Y ha habido mucha gente en donde cambian y se hacen hombres de bien, porque al final ese es el juego o el fin de que alguien meta a la cárcel a alguien, ¿no? Porque los van a apoyar tanto psicológicamente como conductualmente a que dejen de delinquir o dejen sus actividades nocivas, ¿no? Que se las los perfeccionen. Pero desgraciadamente eso es lo que ha pasado en los penales, que son centros de corrupción total. Sufren en Estados Unidos por falta de inmigrantes en campos. El efecto Trump comienza a afectar a los dueños de ranchos agrícolas, esto en ciudades que se caracterizaban por la gran cantidad de mexicanos que laboraban en las piscas también. INE sin reporte de gastos, 86.3% de los candidatos no han reportado gastos. El representante del PRI en el organismo electoral, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que su partido es el que tiene los informes más puntuales. Y puertos del país aceleran aumentos de su capacidad. 6 terminales operan y 2 millones de vehículos. Veracruz, Mazatlán, Acapulco, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Altamira próximamente, dice, lo harán en Tuxpan. Y Federación gastó un extra que equivale a construir 90 supervías. El especialista es un presupuesto, Leonardo Núñez, indicó que el presupuesto aprobado fue de 4.7 billones de pesos, pero se gastaron 5.3 billones de pesos, un excedente de 613 millones de pesos. Y Comín agradece a empleados del FBI en carta de despedida. En la misiva, el exdirector del FBI, James Comey, admitió que sabía que un presidente puede despedir a un director del FBI por cualquier motivo o por ningún motivo en particular, pero bueno, la carta que le mandó Donald Trump fue de muy mal gusto. No es la persona capacitada. Necesitamos buscar a otro, así es que váyase. ¿Cómo le dice eso si no ha ejercido y no se ha desempeñado? Y aparte, supuestamente él lo eligió porque pues creyó que era la persona capacitada, ¿no? Esas incoherencias, no sabemos bien cómo, qué fue lo que se jugó ahí adentro. Pero qué bueno, vamos a estar al pendientes porque les vamos a platicar sobre el caso Gatorade, también sobre los correos de Hillary Clinton y todo lo que se ha dado, que es un dime y un direte. Parece ser que son berrinches de que ya no se cumplieron acuerdos. Y que está por ahí Putin. A Putin le conviene que haya guerra mundial porque él se reelegiría como presidente o quedaría en el poder, cosa que ya no puede hacer. Sin embargo, le conviene que en Estados Unidos quede alguien que esté a favor de él. Lo más interesante aquí es que tanto Estados Unidos como
Rusia se unen en contra del Estado Islámico y en contra de Norcorea. ¿Qué es lo que pelean? Que siempre han peleado petróleo. ¿Cómo que no están definidos aún los bandos? ¿Cuál es el peligro real? El peligro real, y es harina de otro costal, lo que es el Estado Islámico. Pero si siempre han tenido un pleito casado Rusia y Estados Unidos, también ellos pueden tener o continuar con su guerra, que fue fría, pero activar una guerra. Activando una guerra le conviene a Putin seguir teniendo el poder. Y bueno, pues Donald Trump quiere el poderío de todo el mundo. Eso es lo que podemos vislumbrar dentro de tanta la situación política y bélica del mundo. Y bueno, Sistema Watson mejorará tratamiento de cáncer. Un proyecto del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición se apoya en esta supercomputadora de IBM, dice, para analizar grandes cantidades de datos, y planean exponer la sábana santa en la catedral. Norberto Rivera se opuso en un principio porque la entrada tendría un costo. Ahora la muestra será gratuita, vaya. Y bueno, pues esto se planea, ojalá que uno pueda ir. A ver, yo creo que muchísimas, una réplica de la sábana santa en la catedral, vaya, hasta que trae algo significativo. El 4 de mayo, el DIN Francisco Espinosa Estrada firmó el contrato con la empresa BG1212 ABP con algunas modificaciones, como que la entrada fuera gratuita, pero que con esto los asistentes no recibirán la explicación detallada de los más de 240 objetos que se pretenden instalar en las 12 salas. Y bueno, el costo de la entrada fue sustituido por la renta de audioguías. El contrato establece que se podrá rentar una en español en 50 pesos y otra en idiomas que cuesta 120 pesos. También se realizarán visitas guiadas y eventos especiales para colegios, empresas, movimientos y agrupaciones, de las cuales no se especifica el costo, aunque se menciona que los precios se pueden ajustar sobre la marcha según las circunstancias. También se instalará una tienda con distintos productos, para la cual, bueno, pues las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, bueno, pues ya han aprobado. También la exposición durará 4 meses y, como no será gratuita, la catedral no recibirá ningún porcentaje de la comercialización y renta de los audioguías, que, como se había mencionado en abril pasado en reunión con los responsables del inmueble católico, también son condiciones que no le han sido informadas al cardenal Rivera por parte del capellán Miguel Ángel Saloma Robles, encargado de cultura de la Catedral Metropolitana. Y bueno, pues también tenemos que se va a colocar lo que es una carpa de 800 metros cuadrados en el atrio poniente, a un lado de la estatua de Juan Pablo II. Se prevé una capacidad de 250 personas por hora. Se reúnen 240 objetos de valor histórico y una réplica del sudario de Jesús, que va a ser muy muy interesante. La muestra está dividida en 12 salas. También se cuenta con réplicas de la tumba de la cruz, la lanza y la corona de espinas utilizadas durante la muerte y crucifixión de Jesús. Asimismo, habrá piezas originales como denarios de plata y monedas de oro con la imagen de Jesús acuñadas en el siglo I. Entre las piezas también estarán las réplicas de las tumbas de la época de Jesús y un facsímil de la sábana santa autorizado por Benedicto XVI en 2010, una copia fiel de la original resguardada en Turín, Italia. Y bueno, pues también tenemos que hasta el momento esto es lo que se tiene. También va a hacer un recorrido en México, esto ya se presentó en Morelia.
Y bueno, hasta yo, donde yo tengo conocimiento, esta exposición aquí no lo marca los días exactos. Estamos esperando también los días exactos. Sabía que era para noviembre. Sabía que era para noviembre. Ya esto se viene preparando para noviembre. Ojalá que puedan verla y que compren. Les voy a subir, les prometo, lo estoy buscando ese libro. Ya no sé si lo presté, pero bueno. Ese libro es La Pasión de Cristo vista desde el punto de vista de un cirujano. Es impresionante y precisamente es este lienzo santo el que tiene toda la explicación de cómo fue la muerte de Jesús. Impresionante. Les voy a pasar ese libro otra vez. Se los voy a subir a Twitter hoy. No sé cómo le hago, se lo subo. Para que ustedes tengan esa información a la mano. Y si pueden leer el libro antes e ir a esta exposición, va a ser impresionante. Y aparte de la guía, si la pueden contratar, yo creo que va a ser muy interesante lo que ustedes puedan revisar, porque desde el punto de vista médico y científico es un fenómeno. Pueden decir, igual que el manto de la Virgen de Guadalupe, que fue el milagro guadalupano, como fenómeno incluso mediático, o si quieren pueden decir que son farsas, pero como fenómeno masivo, con los que estudian los medios masivos de comunicación, todos esos fenómenos en masa, es un fenómeno impresionante. Independientemente de si sea o no sea Jesús el que esté ahí, que muchos lo han tratado como falso, es un estudio científico de una persona que fue crucificada en ese tiempo, y que Jesús no fue el único que fue crucificado, mucha gente fue crucificada, era como aquí, muchísimos fueron crucificados. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Milenio en esta nota. Hasta donde sea, es hasta noviembre. Vamos a estar al pendientes por si cambian de horarios o cambian los datos, pero sería una delicia ir a ver esta exposición, nada más por este dato de las monedas que traen en la figura de Jesús en el siglo I. Eso yo no lo sabía. Ahorita lo estamos checando, ese dato sí no lo tenía presente. Pero bueno, esto es lo que estamos viendo aquí en Milenio. El Sol de México nos dice: el día de hoy, por falta de dinero, el gobierno de la Ciudad de México concesiona 49 CETRAMS. La vida útil de los CETRAMS terminó hace 2 décadas. Y dice: bueno, suegras, las mamás del espectáculo que heredaron la belleza a sus retoños. Y divididos comisionados eligen mañana nuevo presidente del INAI. Los 7 comisionados eligen entre ellos a su nuevo presidente. Gabinete de Seguridad endurecerá combate a huachicoleros de 4 estados. Por primera vez, Pemex también apoyará activamente en la estrategia. Y no sé de violencia en Reynosa, aumentó ya a 28 muertos en 6 días. En los últimos días en el municipio aumentó el número de muertos, y apoyo a mujeres y madres, realidades no retóricas, lo dice Peña Nieto. Se inauguró un hospital con más de 150 camas e instalaciones modernas. Esto fue un hospital del IMSS. Y bueno, dice Lula da Silva anuncia que volverá a buscar presidencia de Brasil. Iré a tantas audiencias como sean necesarias para asegurar la verdad. Y descubre si algún partido registró tus datos en su padrón de militantes. También el INE puso en marcha una plataforma para conocer tu estatus político. Y bueno, impulsará iniciativa privada el distintivo hecho en México. Ildefonso Guajardo sostuvo reunión de trabajo con parlamentarios de la ALC. Y exige SCT a OHL informe que acredite en la inexistencia que afecte activos públicos. Y letal, dice André Pierre Gignac, y Tigres a un paso de las semifinales. Y bueno, pues yo creo que van a dar el zarpazo los Tigres y van a acabar. Y ahí los vemos. En el duelo de ida del clásico regio vencieron 4-1 a Monterrey. Y bueno, pues yo creo que van a dar el zarpazo, así tal cual. Y se van a llevar el título, ojalá. Y se elevan estimación de crecimiento hasta 6% por el cierre de este año.
Y Rafael Nadal y Djokovic, octavos de final en Abiertos de Madrid. Y premian en España el grupo musical de Luthiers, dice Imac Anthony, triunfo en el Auditorio Nacional. Toluca golea 4-1 a Santos y acaricia la semifinal. Y reconoce Buff Ameritrade Lynch Global Research, posición fiscal de México. Y elevan estimación de crecimiento hasta 6% para el cierre de este año. Y bueno, también tenemos que promulgan gobernador de Texas ley que prohíbe ciudad santuario, retorno a Brasil el nuevo anhelo a muchos haitianos, y de Polizonte, familias enteras inmigrantes a bordo del tren, también hay que ver puentes construyendo donde personas pugnan por la construcción de muros, y serían 245 los migrantes muertos en dos naufragios del Mediterráneo. Y concluirá este año la instalación militar, las nueve instalaciones de brigada de la policía militar, dice Pinta Vertical, y dice ofrece Sedena esclarecer el homicidio en Palmarito, en video parece un elemento militar si efectúa un disparo, dice. Y conoce las bandas que estarán este año en el Corona Capital, también sorpresas en la lista de transferibles del Cruz Azul. Y senadora australiana se convierte en la primera en amamantar durante una sesión. Y disminuye tasa de fecundidad a 2 hijos por mujer en México. Y bueno, pues muere el doctor Robert Miles, famoso por su tema Children. Y Maribel Guardia dice la abuela más guapa, dice, regresan a los escenarios. Y bueno, pues ya, bueno, les digo, estos niños, dice, y creo que un presidente puede despedir a un director del FBI por cualquier razón, incluso sin tener alguna razón, lo dice James Comey, muy decente. Aceptó que no buscará las razones de su despido, pues está en paz. Y bueno, pues qué bueno que lo acepta así. Y de alguna forma, esto es lo que están haciendo. Excelsior nos dice el día de hoy. Políticos de Hidalgo presumen espléndidos regalos a las madrecitas, dice en sus redes sociales. Una diputada federal y un regidor se jactaron de los presentes que entregaron el día de ayer con motivo del 10 de mayo. Y vemos aquí unas cubetas, imagínense, unas cubetas. Y bueno, pues el 10 de mayo, ahí algunos delegados han regalado por ahí, a veces, aparte de que les dan, le invitan a algunos grandes artistas a conciertos gratuitos para las mamás, regalan flores, rosas, y bueno, pues a veces sí, dice ahí, sí se cortó una flor de su rosal. Y bueno, los felicitamos, y a aquellos que hacen, pues que reconocen a las mujeres, a las madres, que realmente son las mujeres, muchas de ellas son amas de casa y las que más sacrificadas han estado en la vida, dice, y las que más dan. Ellas sí se avientan una jornada. Ayer estaba viendo un video muy chistoso, pero decía, es la primera que se levanta, la última que se acuesta, la que le da de comer a todos, pero no come ella a veces. Sobre el sacrificio, hablando sobre el sacrificio de las madres cuando están cuidando a los niños, aunque tengan sueño, ellos no pueden dormir. Y bueno, pues son tantas cosas. Y si Estados Unidos elimina protección de DACA a una dreamer mexicana, y TEPJF ordena a PRD resolver quejas sobre renovación de dirigencia, los magistrados otorgan 5 días para que la Comisión Nacional Jurisdiccional resuelva la omisión injustificada de emitir convocatoria a Consejo Nacional Extraordinario. Y prevén tormentas muy fuertes en el sureste del país por Adrián. ALDF alistan su Plan General de Desarrollo Urbano. El proceso incluirá foros de discusión y consultas con comités vecinales que deberán ser convocados por el IE del Distrito Federal. Y caen 5 halcones del crimen organizado en Reynosa. Fueron capturados en 2 acciones diferentes. Algunos de ellos intentaron frenar el avance de elementos policíacos lanzando artefactos denominados como poncha llantas. Y captan también el momento en que un policía venezolano dispara a un joven.
El Potrillo niega problemas de alcohol tras incidente en el show. Y bueno, pues ahí se veía totalmente alcoholizado. Pero bueno, el Bronco anuncia que el general Antunes deja la SSP de Nuevo León. El gobernador Jaime Rodríguez Calderón destacó que Antunes Pérez, quien se desempeñara como asesor en materia de seguridad, realizó una labor extraordinaria en el estado. Y bueno, también cae feminicida en menos de 24 horas en Venustiano Carranza. Testigos aseguraron que el hombre de 23 años de edad golpeó en repetidas ocasiones a una mujer a la que le causó la muerte. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Excelsior 24 horas, nos dice el día de hoy. Ay, mamá, dice. La liguilla tiene un comienzo espectacular. Y bueno, pues esto es lo que pasó. Yo le voy al Tigres para esta final. Semifinal, está casi en semifinales. Ojalá que cante. Ojalá no me equivoque, pero yo creo que sí dan el zarpazo. Y bueno, 24 horas nos dice Demian Bichir. Cumple su sueño en el espacio. James Comey, director del FBI, despedido por Donald Trump. Y bueno, sospechan de red delictiva del sindicato de Pemex. Función pública inhabilita y multa a 5 servidores públicos de Pemex. También tenemos que investigan a un grupo terrorista por el homicidio de la señorita Osorio, un amante de los animales y la música. Y dice, ven riesgo con prisión domiciliaria a adolescentes. SCJN avala prisión preventiva a menores de edad por delitos graves y elige nuevo fiscal para los periodistas. También tenemos que atiza Donald Trump, crisis con despido en el FBI. Donald Trump despide a James Comey por como director del FBI. Y Demian Bichir cumple su sueño en el espacio. También tenemos que el actor compartió su experiencia de filmar al lado de Reed Scott en Alien Covenant, la esperada cinta de ciencia ficción. Híjole, esta va a estar emocionantísima. Alien. Híjole, me da muchísimo gusto que Demian Bichir ya se haya... Perdón que lo diga así, pero ellos son personas que tratan o han actuado en el cine alternativo y son excelentes. Y el hecho que den un paso a lo que es Hollywood, a pesar de que digan, perdón que lo comente así tal cual, que es muchos críticos que es una porquería, para ellos es un reconocimiento por la cantidad de gente que lo ven, por el tipo de producción, porque realmente a veces hacen cosas muy interesantes, y es dar un brinco a lo que es el cine mundial y a nivel internacional, porque pueden ser excelentes actores y hacer excelentes películas, como lo hizo este hombre con lo que es A Rojo Amanecer, por ejemplo, el señor Bonilla, y son clásicas, pero no, desgraciadamente, por no ser hollywoodescas, no tienen el reconocimiento mundial. Imagínense una versión muy hollywoodesca de Rojo Amanecer, sería interesantísimo, ¿no? Sin embargo, siguen siendo los clásicos. Y estos hombres que estén haciendo este tipo de cine, bueno, les da pautas para que el buen cine mexicano, que es este cine de Rojo Amanecer, sobre todo de los Bichi y de Bonilla, por ejemplo. O sea, ahí sí podemos hablar de un cine que ellos puedan ser la puerta de los mexicanos y de este tipo de cine a las grandes producciones de Hollywood. Esto es impresionante, yo creo que lo van a alcanzar y lo van a hacer muy bien, lo están haciendo muy bien y lo han hecho muy bien con ahora directores como Cuarón, como Del Toro, por ejemplo. Y bueno, Gael García es tremendo, pero lo están haciendo bien. Y dice, grafiteros extranjeros hacen de las suyas en la línea 8 del metro. Fueron detenidos 4 europeos y 2 personas mexicanas luego de ser captadas en las cámaras de videovigilancia. Y dice, proyecto del Mazo, la mejor imagen revela análisis. Y bueno, pues no tanto, déjenme comentarles. Lo planteo en tres etapas. Es un buen proyecto el del Mazo, está muy estructurado,
se está apoyando de lo que han hecho los demás, por ejemplo. Quien sí se acabó el debate, creo, y que creo que le ganó a Del Mazo, fue Josefina Vázquez Mota cuando habló de salud y educación, en donde promete que si gana le dará un bono de transporte a los jóvenes de secundaria y de prepa para que puedan ir a la escuela, que eso me pareció perfecto, y ojalá que no nada más lo retome Josefina en el Estado de México, sino aquí en la capital y en todo el país. Ojalá que lo hagan así. Juan Cepeda, bueno, Juan Cepeda se puede colar porque no está siendo corrupto. Le habló de tú a tú al espectador, les dijo, yo vengo por ti, no vengo por ellos, pues no me vengo a pelear con ningún candidato, yo vengo a ofrecerte pues mi trabajo, y dice caballo que alcanza, gana. Delfina Gómez pues va a promover lo que es el trabajo en el campo, el trabajo a sectores de alguna forma un poco castigados en este sentido. Déjenme nada más retomar lo que dice Juan Cepeda, que me acabo de recordarlo. Dice, vamos, no importa si somos partidos o no, yo voy a proponer que haya un cambio en lo que es la reforma educativa en el Estado de México, y entre todos, o sea, voy a trabajar, vamos a sacar una propuesta en común con todos los partidos. Es lo que está prometiendo, ser muy, tener de alguna forma un equipo multidisciplinario con todos los candidatos, sacar lo bueno de cada candidato. Delfina Gómez pues va a apoyar a los maestros, a las personas del campo, a las personas que no tienen un liderato político y que de alguna forma pues le falta sacar muchísimo más, pulir más su imagen. Josefina Vázquez Mota ya tiene tablas en cuanto a manejo de imagen. Delfina Gómez necesita pulir mucho su imagen, su lenguaje, su léxico. Óscar González, una propuesta interesante, cosa que no comentó Alfredo Del Mazo. Alfredo Del Mazo se queda más ya en la comodidad, en su zona de confort, donde ya Peña, donde ya Erubiel Ávila ha hecho y ha trabajado. Entonces es casi como seguir con sus mismos proyectos, independientemente de que dio con una explicación muy detallada que va a crear 5 rutas de transporte, tanto en Mejibús como en Mexicable, exactamente de dónde a dónde las va a promover, y van a ser beneficiados lo que es Toluca, Estado de México, así como Ecatepec, por ejemplo, Chalco. Óscar González propone lo significativo, crear una refinería para que no haya problemas con la gasolina, para tener gasolina barato, que creo que eso fue innovador, muy, muy arriesgado por parte de él, a pesar de que no dio muchas soluciones. Él habla sobre su estudio dentro de lo que es Óscar González. Teresa Castel se dedicó a golpear mucho a los candidatos y creo que eso no le favoreció mucho, pero déjenme comentarles que en materia de lo que es el medio ambiente y ecología, habló sobre lo que es jardines horizontales y verticales, que eso es algo novedoso que no se había de alguna forma hablado, y creo que en materia de ecología está proyectándose. También necesita pulir esa imagen, así como está proponiendo precisamente, le habla fuerte a Delfina, le habla fuerte a los partidos, que realmente tiene la razón. No caen en la estructura, o sea, siguen cayendo en la estructura de los partidos, de pelearse el poder un partido con otro, y los independientes están pegando fuerte. Y si apoya el Estado de México a Teresa Caster por ser independiente, bueno, ahí sí le quitan el poder y ahí sí quedaría totalmente, sería otro fenómeno en el Estado de México como el Bronco, porque pues por lo menos está teniendo las agallas de pararse y competir al tú por tú con una estructura y con estructuras de años, y no lo ha hecho mal, no lo ha hecho mal. Y bueno, pues en esta ocasión esto sería todo lo que nosotros podemos rescatar aquí en Periodismo Independiente de este segundo debate, y así van. Y para mí, para mi gusto, Josefina se llevó el debate.
en este aspecto de decir totalmente que es la primera mujer que fue secretaria de salud, de educación pública, y esta propuesta yo creo que ahí fue muy sincera. Algunos son muy diplomáticos, muy de alguna forma siguen cayendo en esta parte de dimes y diretes. Les falta pulir, por ejemplo, a Óscar González también esta parte. Tiene muy buenas propuestas, pero se siguen quedando chicos o se siguen quedando cortos. Y tanto Delfina como Teresa Castle tienen que pulir esta parte de no estar golpeteando, de promover más. Y creo que como independiente tiene que promover más sus propios proyectos, sus propios... sobre todo en campaña, les quedan casi un mes de campaña, menos de un mes de campaña, y tienen que promover lo que van a hacer, no, y el espacio de un debate creo que es el proponer proyectos, no estar golpeando a la gente, no estar de alguna forma, yo creo que desperdició este espacio, estos dos debates, y bueno, posiblemente no se queden. Delfina Gómez tiene también que pulir esa imagen, porque tienen una imagen de mujer débil, y eso es lo que no nos está beneficiando como mujeres. Dentro de lo que es Alfredo del Mazo, tiene diplomacia, sin embargo también se queda corto. Yo creo que entre los que se están peleando realmente el Estado de México, es como Juan Cepeda dijo, va a ser final de fotografía entre el PAN y el PRD, y en tercer lugar quedó el PRI. Entonces esto es para mí lo están haciendo bien. Yo creo que si Delfina, Óscar González y Teresa Castle siguen adelante, yo creo que para el próximo, si no creo que lo quiten ahorita, no creo que se los quiten ahorita ni los ganen, pero tienen mucho que promover porque tienen buenos proyectos. Y Delfina Gómez tiene que empezar a hacer proyectos interesantes, más concretos, proponer acciones concretas como lo hizo Del Mazo, de aquí a aquí vamos a hacer esto. Sin embargo, a veces caen en lo mismo, ¿no? Esos son los puntos significativos. Teresa, en cuanto a cuestiones ecológicas, que realmente propuso cosas innovadoras. Óscar, su refinería. Delfina, bueno, pues se quedó casi en el populismo. Juan Cepeda no está proponiendo grandes cosas, simplemente está manejando esta parte que ahorita no lo están golpeando tanto por ser corrupto. Pero Josefina Vázquez Mota, si realmente hace algo por la educación y hace algo por los jóvenes, con esa propuesta se lleva, yo creo, que el Estado de México. Y Alfredo del Mazo, bueno, pues Alfredo del Mazo sí está acostumbrado al poder, y eso es lo que le está dando como esta parte de seguridad, pero que no se confíe porque se lo pueden ganar, y se lo puede ganar el PAN. Esa es la parte. Y bueno, por ahí también dicen por qué ganar o por qué competir contra el Estado en el Estado de México, porque van a financiar, como dicen por ahí, la campaña para la presidencia. Y bueno, pues esto es todo nuestro bloque informativo. Vámonos con las finanzas. Finanzas. El cambio. Y yo creo que en ese sentido es lo que le está dando un poquito de ventaja, independientemente de toda la corrupción que le están achacando, por así decir. Pero bueno, está él manejándose un poco pulcro, aunque sí despreció el trabajo de la maestra Delfina. Y bueno, pues sí tiene que pulir muchísimas cosas, su manejo de imagen. Ojalá que sus asesores, en cuanto a cómo habla, en cuanto se dirige, esto lo tienen que pulir mucho, ¿no? En cuanto, porque eso es algo que también lo tienen que ver, lo decimos como, no por ofensa, sino como como un análisis de alguna forma de la figura pública de publicidad. Por ejemplo, Teresa Castle a lo mejor sí tiene un problema en lenguaje, porque a veces arrastran mucho la voz, cuestiones de dislexia, cuestiones de otra índole. Tienen también que manejarlo mucho. Y eso de aquí en adelante no es una crítica ofensiva, sino para que se mejore su imagen y se mejoren sus intervenciones, ya sea en televisión o en radio, y que ojalá que lo tomen en cuenta. Y bueno, pues hoy Citibanamex nos dice que el dólar se compra en 18.50 pesos, se vende en 18.30 pesos, el euro se compra en 20 pesos con 39.08 centavos, se vende en 20 pesos con 94.50 centavos. Y bueno, hoy el Dow Jones
está la baja en 32.67 puntos, que corresponde a 0.16%. Y bueno, por lo pronto esto es todo en las finanzas. Vámonos con el clima. Clima. Y bueno, pues hoy el Servicio Meteorológico Nacional nos dice que la depresión tropical Adrián y si el sistema frontal número 46 nos va a atraer tormentas puntuales intensas en Chiapas, Tabasco y Veracruz, sobre todo en el sur de Veracruz, y tormentas puntuales muy fuertes en Oaxaca, rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras o torbellinos. Y bueno, pues también vamos a tener que... se esperan tormentas intensas en Chiapas, tormentas fuertes en Tabasco y Campeche y tormentas muy fuertes en Oaxaca. También tenemos que la precipitación, Adrián, nos va a traer tormentas intensas en Chiapas, Tabasco, Veracruz y tormentas muy fuertes en Oaxaca. Así como hoy nuestro mapa de la República Mexicana se ve, está pintado de azul y blanco. Vamos a tener temperaturas de 15 grados en Tijuana, Hermosillo 18 grados centígrados, en Chihuahua 9 grados, Torreón 23 grados centígrados, Tampico 25 grados centígrados, Zacatecas 13 grados centígrados, Guadalajara 16 grados centígrados, Mazatlán 17 grados centígrados, Morelia 12 grados centígrados, Acapulco 25 grados centígrados, Huatulco 12 grados centígrados, Puebla 16 grados centígrados, Villahermosa 25 grados centígrados y Tuxtla Gutiérrez 24 grados centígrados. Hoy en la Ciudad de México, en la capital de la República Mexicana. Bueno, pues hoy el clima en la Ciudad de México nos dice que va a haber luna llena, iluminada en 99.22%, intervalos nubosos en las próximas horas, una temperatura, una sensación térmica de 14 grados centígrados, una temperatura máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 13 grados centígrados. Hoy en Londres, Inglaterra, vamos a tener una temperatura máxima de 20 grados centígrados, una mínima de 5 grados centígrados. Vamos a tener sensación térmica en estos momentos de 19 grados centígrados. Así vamos a tener también lluvia débil en las próximas horas, humedad de 59%, y en Miami, Florida, vamos a tener una temperatura máxima de 32 grados centígrados, una mínima de 22 grados centígrados. También vamos a tener una sensación térmica de 24 grados centígrados, así como vamos a tener cielo despejado. Por lo pronto esto es todo, mi nombre es Teresa Salazar, pásensela muy muy bien, nos vemos el día de mañana y bueno, pues recuerden que estamos haciendo historia. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo independiente, estamos haciendo historia.